Mira, aquí estoy grave. Aquí estoy grave. Pero te picaron las patas, viste, para Estados Unidos, mira. Aquí estuvieron comiendo estos ricos frijolitos, mira, con manteca de cuche, o sea, manteca de cerdo. Delicioso. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando uno estaba más chiquito, uno revolvía la crema así, mira. Arriba de los frijoles. No, hombre, qué rico, una delicia. Ay. Hoy voy a hablar poquito porque tengo que disfrutar también yo mis manjares que me preparo. Para usted que se fue y se olvidó de los frijolitos, mire, para que se recuerde que así comía, ¿ves? ¿Mm? Ven qué bonito vivir en el campo. Pero aquí le falta un chilito. El chile es uno de los tradicionales, ¿ven? Este juguito, ¿no? Con frijolitos. No. Un apetito que da con este juguito. No, miren, ¿ves? Saludos a todos los paisanos, bendiciones, cuídense. Hoy hablé poco porque no hay tiempo para hablar. Frijolito, tortilla tostada, cremita, quesito, y aquí le puedes agregar aguacate, un chile verde, lo que quieras. Para todos aquellos que me critican por qué no las calzonetas azul, no, hombre, no se acuerdan que ustedes también usaban, tenían una prenda que toda la vida andaban. Aquellos que dicen, comer con camisa. Estoy en mi casa, ¿cómo voy a estar comiendo con saco? Por favor. Yo soy feliz así. ¿Eh? Que chupar los dedos es antihigiénico. Yo soy feliz así, hombre. Sí. No. Para que te recordes, mira, así se come, ve, así comía, ve, de rico, y hoy no, hoy dices que estás empachado los frijoles, y como aquí, cuando alguien se empacha, siempre hay alguien que lo soba a uno para quitar el empacho, a ver qué tendrá eso de magia, pero cuando uno se empacha y alguien lo soba, adiós empacho y a seguir comiendo, y si vos estás empachado a frijoles, buscate una sobadora, ve. Te digo, El Salvador y los majares, lo mejor de lo mejor, señora. Hombre. Disculpen la forma de comer, pero en los dedos está el sabor. Así que, amigos, cuídense, bendiciones. Nos vemos en la próxima hora, en el próximo video. Y por cierto, les cuento que esta calzoneta, como ustedes la critican, gracias a ellos, gracias a esta calzoneta, hemos ayudado a muchos niños. Gracias a estos ridículos, como usted me deja los mensajes. Gracias a esas ridiculez que yo hago, puedo ayudar a niños. Y espero que este año ayudar a ancianos. No me importa, como dice usted, ridículo. No me importa. Yo soy feliz ayudando al prójimo. Así que voy a seguir comiendo este manjar. Nos vemos. Cuídense, bendiciones.
Y si está en la USA, aprovecho el tiempo. Aprovechalo. No va a pasar el tiempo allá porque no, ahí viene para abajo sin nada. Bendiciones, cuida. Como Tony de Chorrea uno. Nos vemos.